Hola a todos, soy Eduardo Sicilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. El día de hoy analizaremos qué sucedió en el Super Bowl 55. En esta segunda parte hablaremos de la ofensiva de los Chiefs contra la defensiva de los Buccaneers. Bien, así como en el otro lado del balón, los problemas para la ofensiva de los Chiefs empezaron desde el inicio del encuentro. Aquí tenemos un RPO con concepto de inside zone en la parte de carrera y dos stops en la parte del pase. Mahomes detecta un colchón muy grande de parte del corner externo, entonces toma el stop rápidamente. Sin embargo, no me encanta la decisión, no porque no le haya dado yardas, sino porque si vemos esta toma tiene no solamente números en la caja, sino que su hombre de lectura, el linebacker de este lado, automáticamente se sale de la caja para tratar de evitar la parte del pase de esta opción, pero es una run pass option. La R viene primero, run. No entendí la decisión de por qué no correr en esta situación. Una jugada después tenemos básicamente el mismo concepto. Lo único que cambia es que la inside zone tiene a Kelce como lead entrando al hueco y el corredor tiene steps como de counter, pero es esencialmente lo mismo. Y del otro lado, en la parte de pase, tenemos los mismos dos stops. Mahomes vuelve a ver el colchón del corner y ahora es un bait. Es algo que le están planteando para que tome la misma decisión. Una defensiva no va a cometer el mismo error dos veces, menos si es exactamente la jugada siguiente. Tienes dos tackles sustitutos, ayúdalos al iniciar el juego, facilitándole las cosas al correr la bola. Tienes los números dentro de la caja. En tercera oportunidad empezamos a ver dos de los aspectos más cruciales del game plan defensivo de los Buccaneers. Aquí están en su paquete dime, en el cual sabemos integra normalmente a tres safeties. Están jugando cover two men, es decir, todos personal y dos safeties arriba, lo hemos platicado antes, pero lo que me parece interesante es que a través de todo el juego, a Travis Kelce siempre se le asignó o Levonta David, linebacker número 54, o uno de los tres safeties a seguirlo en personal. Pero bueno, de cualquier manera en esta jugada, Mahomes es capaz de romper contain y ganar yardas debido a la manera en la que le estaban rusheando, cosa que esta defensiva ajustaría en especial en la segunda mitad. Más adelante en esta serie hacen algo que me gustaría haberlos visto hacer más durante el partido. Sé que más adelante ya iban perdiendo y tenían que tener más opciones de pase, pero antes de salir a trayectoria o intento de trayectoria, verán por qué, esta ala cerrada hace un chip al ala defensiva ayudando a su tackle, haciéndole un pequeño 2-1, dándole más tiempo a Mahomes. Sin embargo, excelente cobertura en la parte de atrás por la defensiva. Pero vean esto, si todo mundo está cubierto, no digo que no sean buenas yardas las que consiguió corriendo Mahomes, ¿por qué no tomar tu checkdown? Ya pasaste a través de tus primeras tres lecturas, toma tu válvula de escape, deja que tu corredor consiga 6-7 yardas, lo pones en un 1-1 con mucho espacio, tal vez te pueda conseguir más que un 1-10, toma lo que te regale la defensiva. Bueno, y para cerrar la serie, los corredores que están escuchando esto saben que esta duele. Primero que nada empezamos a ver la primera vez que Todd Bowles utiliza esta formación que vivimos mucho a través del juego. Sus tres safeties inician desde atrás y luego ejecutan una variación de cover 3 boss, que bueno, simplemente es otra forma de un cover 3. Pero lo importante aquí es, primero que nada, vean este corner. El respeto que le tiene a Tyreek Hill hace que sus ojos se queden una milésima de segundo más en él y regala mucho espacio en su tercio. 2. ¿Por qué Hill hace su corte de su speed out una yarda antes del 1-10? Creo que es una buena opción, en especial contra esta defensiva. ¿Por qué no hacer ese corte en el 1-10 para que sea una opción viable para Mahomes? Y número 3, esa bandera estaba puesta. Creo que este pase está un poco más en Mahomes que en Hardman. Una vez que ya vio que el corner se quedó ahí, tal vez era dejar ese pase un poco más vertical y dejar que el receptor corra abajo de él y pueda ganarle por velocidad al corner. Quiso poner ese balón muy cercano a la banda y redireccionó el ángulo de su receptor, dejándolo muy cerca del corner. Uff, oportunidad valiosa ahí. Una serie después, me encanta esto, una reversible para empezar a incorporar a Hill en el juego. Esto es totalmente Andy Reid y Bienemy involucrando a sus mejores jugadores. Pero si lo reducimos a la explicación más básica y sencilla, esto es simplemente ejecución. Tienes dos leads contra dos posibles tacleadores de este lado, y por más que gana buen yardaje Hill, con su velocidad, si se bloquea bien a ambos jugadores, esto se convierte en 15 o 20 yardas fácil, si no es que más. Y bueno, tanto les decía que no corren el balón en RPOs, y aquí tenemos otra donde tenemos un concepto de stick de ambos lados. Esta vez sí decide dar el balón a Mahomes, pero la línea ofensiva simplemente no bloqueaba. Aquí creo que más que nada es una mala comunicación en este bloqueo de combo. En el 2-1, al subir a los backers, aun cuando se estaban saliendo de la caja para cubrir el pase, no saben cómo ajustarlos. Dejan pasar sin bloquear al defensive end de este lado, pero aún así no pueden hacerse cargo de Devin White. Y eso sin hablar de este trabajo que hace el tackle número 77, apenas tocando a Shaquille Barrett, que llega a ser la tacleada.
Realmente fue sorprendente ver esto. Unas jugadas después, jugando una speed option, tienes a 5 linieros ofensivos contra realmente solamente 4 defensivos, porque le estás corriendo atacando a esta ala defensiva, a quien ni siquiera bloqueas, y para tu fortuna, se mete. Tienes este combo 2-1, donde el centro se podría desprender y tomar al backer. Y también de este lado, para hacer ese mismo ajuste y ganarle en ángulos, hacen el pull con el guard intercambiando trabajos con el tackle. Y aún así, con dos hombres que pueden hacerse cargo de Devin White. Una vez más, la línea ofensiva de los Chiefs los deja abajo. Aún con números, estaban fallando. En tercera oportunidad en esa serie, una vez más, vemos esa colocación de tres safeties. Y Bowles manda un zone blitz cover 3 muy exótico. Vemos a los dos corners blitzeando. Aquí interesante, como Kelce, quien es una ala cerrada muy inteligente, en cuanto detecta el blitz de su corner, voltea a ver a Mahomes como si fuera un hot route. Pero una, el corner baja muy bien. Y dos, Mahomes sabía que no le podía tirar así de rápido porque quería ese primer y 10. Después se vuelve un problema porque ambos, Kelce y Hill, atacan la misma zona del campo en una jugada rota, cuando sabemos que hay reglas para eso. De hecho, les dejo el video de esas reglas aquí arriba. Pero aún así, aún con un blitz exótico, con nadie abierto inicialmente, si tu quarterback que extiende la jugada y crea el tiempo, y con este ángulo de pase casi imposible para cualquier otro humano en el planeta, y te pone ese pase en tus manos, bueno, entre tus manos, y le pega tu casco, en el Super Bowl tienes que hacer esa jugada. Una serie después, aquí vimos otra decisión que me gustó mucho. Si tu línea ofensiva está teniendo problemas, un pase pantalla normalmente sirve mucho. Pero una vez más, Devin White, playmaker, está colocado en el lado opuesto de donde va a acabar esta pantalla. El centro nunca es capaz de irlo a bloquear. Sammy Watkins, no tengo la menor idea por qué falla en este pick route. Era como para que lo contactara en el hombro opuesto del que lo hizo y tenerlo ahí 1 o 2 segundos. Y vean esto, si ese segundito extra influye a que el centro haga bien su kick out, creo que tenemos un callejón donde mínimo unas 15-20 yardas pudieron haber conseguido de esta jugada. Aquí, después de que su defensiva para los Bucks en la 1, un sencillo concepto de slam flat, buena manipulación con los ojos de Mahomes, tiro por debajo del brazo y pequeño pase que Hill, con su velocidad, convierte en una gran ganancia. Y más adelante en esa serie está la jugada que creo que pudo haber cambiado el juego por completo. Hay tres partes para esto. Número 1. El objetivo de esta jugada era el concepto de Dino. ¿Qué es este concepto? Bueno, en el Super Bowl pasado vimos cómo los Chiefs, cuando iban perdiendo, utilizaron la jugada de Wasp para iniciar su comeback. En esta, Hill corría un poste bandera, haciendo que el safety abriera su cadera hacia el poste, mientras que Mahomes le tiraba la bandera. Bueno, gran jugada. En este concepto de Dino, lo que hacen es un counter de esta jugada. Es un poste, bandera, poste. Y estaba solo. Le gana no solo a su corner por velocidad, sino en los cortes se lleva a su safety. Hasta levanta la mano y se ve que este era el objetivo de esta jugada. Esto era un touchdown. Y Mahomes tiene el brazo para hacer ese pase. Esa es la primera parte de la jugada. La segunda parte de la jugada. Una vez más, vemos un chip de uno de sus receptores. Excelente chip. Hace que se caiga el ala defensiva. Pero por favor, aún en el suelo, ninguno, ni el guard ni el tackle, se asegura de caerse sin querer encima de él para que no se vuelva a levantar. Y uno de los dos toma el disparo del backer. No puede ser que este hombre que estaba en el suelo inicialmente es el que acaba haciendo la presión que forza a Mahomes a tirar el pase. Y número 3, les había comentado la atención que le estaban poniendo a Kelce, pero una vez más, jugándoles cover to man, la mejor opción que tienen los Chiefs para ganar este tipo de coberturas personales es Kelce. Mahomes hace un gran pase cayéndose, pone el balón donde está esa ventana y una vez más vemos un pase que les pega en el casco a estos receptores de los Chiefs. Ok, este es otro perfecto ejemplo de Reed y Bienemy esquematizando para darle el balón a Hill. La primera vez que vi la jugada pensé que Mahomes se tardó demasiado en tirar este pase, pero realmente es por culpa de esta ala defensiva. Detecta bien lo que puede venir en ese quick bubble, pero aquí Clyde Edwards-Helaire, el corredor, si sabe que ese es el concepto que están jugando, ¿por qué no darle un pequeño chip, forzarlo que entre y luego seguir corriendo su trayectoria? Esto le daría la habilidad a Mahomes de tirar ese pase. Ahora también, el tackle no sé qué está haciendo aquí. Como que quiere ayudar al guard, como que después quiere ayudar con el ala defensiva y no hace ninguna de las dos. Y por último, si ya tu primera lectura
está cubierta. ¿Para qué forzarla? Creo que si volteaba a esta segunda opción, hubiera conseguido 5 o 6 yardas Mahomes sin ningún problema. Por último, en esa serie, antes de la mitad, en tercera oportunidad se enfrentarían a esta cobertura combo. ¿A qué me refiero con combo? Es que tiene principios de zona de un lado y principios personal del otro. Si reduzco los términos, este backer está jugando personal con el corredor, mientras que este corner con Kelce, y del otro lado están jugando algo similar a un cover 3. Realmente esta cobertura se llama Cover 7 Stubby. ¿En qué consiste esta cobertura? Bueno, esperen el video esta siguiente semana donde voy a dar la explicación de qué consiste y cuáles son las reglas de cada jugador acorde al gran Nick Saban. Bueno, regresando. Como podemos ver, los Chiefs corren tres verticales de este lado. Nunca iba a funcionar contra este tipo de cobertura. Pero, como les comenté, si vas a esperar que alguien gane un duelo 1-1 es Kelce. Y aquí lo hace. De hecho, si se quieren ir a revisar, es exactamente la misma jugada que mandaron contra la misma cobertura en el touchdown contra Cleveland. Sin embargo, también vemos una clínica de qué no hacer como una línea ofensiva. Veámoslo más de cerca. Primero, tenemos un 5 contra 4. El centro está libre para ayudar a cualquiera de los dos guards. Segundo, Jason Pierre-Paul, quien es un ala defensiva, normalmente estaría alineado enfrente del tackle, está alineado enfrente del guard. Sabemos que no es más fuerte que el guard. Este guard es titular. Va a tratar de utilizar su velocidad. Le gana por fuera de él, lo cual no debió de haber pasado, ya que debió de haber priorizado ese lado, sabiendo que tiene ayuda extra de parte del centro por la parte interna de su hombro. Por el otro lado de la línea, tenemos al tackle haciendo drops de más y levantando demasiado su cadera, siendo incapaz de bloquear a Barrett en su stunt. Vemos que Sue, para marcar contain, hace el stunt. Gary y tackle chocan porque no saben si quedarse con su hombre o intercambiarlo. Y bueno, esto lo dice todo. En la segunda mitad tuvieron dos buenas carreras, es un buen ejemplo, pero ya estaban muy desesperados y muy atrás en el marcador, lo cual los forzó a más errores. También quería añadir que yo sé que en todos lados se le está dando mucho reconocimiento a Devin White, linebacker número 45, pero Lavonta David hizo un estupendo trabajo cada vez que cubría a Kelce. Esta no fue la única vez que lo vi en el suelo cuando se enfrentaba a David. Kelce está acostumbrado a ser más rápido que linebackers y más físico que corners, pero esto fue un muy buen duelo y a David no le daba miedo contactar a Kelce constantemente. Y por último, aunque yo sé que no tengo nada que analizar en esta jugada porque realmente es una jugada rota como muchas de las que vimos a Mahomes hacer en este juego o tratar de hacer, es impresionante lo que puede hacer con este balón, cayéndose, casi volando horizontalmente perpendicular al suelo, y tiras 30 yardas arriba de la cabeza de un safety y todavía se la pones en las manos otra vez a uno de tus receptores. Impresionante. Solamente vean la toma. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden de suscribirse. Una vez más, soy Eduardo Sicilia y esto fue 2% Football Camp.